Un día marcado en el calendario de cualquier aficionado al fútbol está por comenzar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. En instantes, toda la emoción del fútbol. ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Al lado de Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Conmebol Libertadores verdaderamente emocionante. Este encuentro lo tiene todo para ofrecer un partido épico. Es que la cosa promete. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen ataque. Ha frenado un buen ataque. Liverpool de Montevideo pone en el campo a estos 11. Vamos a meternos con el 11 de la visita. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Oh, vamos a verlo de vuelta, Fernando. Una definición espectacular, ¿eh? Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien, pero nadie pudo evitar el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Medina. A continuación, el lateral. Y ahí busca generar algo. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. El córner que llega al área. ¡Mira eso, golazo! Esto lo se ve todos los días. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora te digo, ¿cómo se perfila este jugador para darle de volea y marcar el gol? Es impresionante. Le han prohibido pasar nomás. Barrios. Silva. Medina. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Enorme recuperación. Juan Nieto. Acá están consiguiendo un tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Gran pelota atrás. Esta es una entrada salvadora. Medina. Remata el arco. Brillante tapadón. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. El cabezazo que se va arriba y por poco.
consigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Le faltó poco para cerrarla y estaban nomás, era una gran jugada. Ahí saque de manos. Se ha quedado con el balón. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Tremendo bloqueo. Venían bien y la han perdido. Barrios. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Pega en el poste y sigue. Ahí está. Un segundo del partido. Redondeando una panzada épica de gol. Y bueno, ¿qué cree que te diga? La hinchada se vuelve loca, ¿eh? Y bueno, y lo que lo mira por TV más todavía. Fíjate cómo él espera que esa pelota pegue en el palo y de una nomás. Así como viene, la mandó bola. Atento, que parece buena. Guzmán. Qué bien cómo ha llegado al cierre. Y míralo cómo avanza con la pelota. Cambia de dirección. Juan Nieto. Fue bien abajo, sacará de manos. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Cuando casi llega el entretiempo, el equipo visitante pierde por escaso margen. Veremos cómo es la reacción. Señores, no está todo perdido, ¿eh? Que hay que mejorar, sí. Pero la diferencia es cortito. Van 2-1 nomás. Ojo, que quizás lo vaya a molestar. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás. Rápida transición al ataque. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Habrá un minuto de tiempo agregado. Sigue con la pelota. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Silbato del árbitro, se termina la primera parte. ¿Cómo ha jugado, señoras y señores? Ladies and gentlemen, una cátedra. Está demostrando que es un fenómeno. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! Y por ahora el empate. Y
Y aquí vemos de vuelta la repetición, Fernando, pero mirá, a esa distancia es imposible que pueda fallar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Ahí lo deja seguir el árbitro. Decide cambiar de lado. Buena la del portero. Y la jugada que ahí termina. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ya tiene compañero cerca. Hay recorte, Valaria. La tapa, pero queda ahí. Acá termina la jugada. Vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelotas, porque así el empate no se rompe. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó en mano. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. ¡Ahí lo pega! ¡Le vuelve la ventaja con este nuevo tanto! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Barrios. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Y está todo listo para que se realice el cambio. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Va de nuevo con su compañero. La tribuna que quiere arco. Trata de encontrar un espacio. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Se viene el empate. ¡Gol! ¡En qué momento! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. ¡Ojo con ese pase bombeado! Estupenda la acción para quedarse con el balón. Silva. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Preciso el balón atrás. Y entró. Y
que es una ráfaga mortífera inspirada para el partido. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? El gol estaba más que cantado, ¿eh? La distancia mínima. Errarlo hubiera sido imposible. ...4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Sacó bien la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Atento, que ahí tiene chance. ¡Y gol! Han marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? Eligió bien, sí. Sorprendió el arquero, también. Y este fue el primer palo, ¿eh? Qué golazo. Quedan 15 minutos en este partido. Silva. Silva. Se está animando para irse arriba. Andó el centro. Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Se ha lucido con ese bloqueo. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Hasta la esquina nos vamos otra vez. Clara, posición adelantada, ¿no? Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Ríos. ¡Le pega el arco! Muy buena tapada de este arquero. Al córner al área. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Testigos somos de una soberbia demostración de fútbol. Tres goles de diferencia y esto está totalmente liquidado. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. 6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Medina.
Julián Quiñones. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Cierto, muchachos, siguen jugando de esta manera, yo creo que no hay nadie que los pueda frenar, pero cuidado, este es un partido, no vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy, es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.